Semana más, estamos en nombre propio. Ya saben que en estas entrevistas tratamos de conocer un poquito más personalmente a nuestros jugadores. Hoy está con nosotros Kim Araujo. Bienvenido, te decía de nuevo. Muchas gracias. Ya hace un par de mesecitos yo creo que llegasteis por aquí y siempre os digo que sabemos lo que sois capaces y de lo que sois capaces sobre el césped, sobre el terreno de juego, pero que queremos conoceros, además en especial a ti y a todas estas nuevas incorporaciones que habéis ido llegando. Así que vamos a tratar de hacerlo y yo empiezo con mi ronda de preguntas. Muy bien, vamos allá. Para conocerte, decíamos que 30 añitos recién cumplidos, de Barcelona, exactamente de Badalona. ¿Cómo lleva esto de entrar en...? ¿Hay crisis de los 30 o no? Bueno, de momento al final uno no se da cuenta, ¿no? Es un día más, los días van pasando y bueno, la verdad que no pesan los 30 años. La verdad es que no pesan y no me doy cuenta, al menos ahora, ¿no? Sí que es verdad que he hecho la mirada atrás y me acuerdo cuando tenía pues esos 20, 18, 15, voy tirando para atrás y digo, hostia, pues sí que se nota, pero la verdad que lo llevo bien de momento. Si quieres empezamos con este paseíto por aquí, por esta zona del estadio donde habitualmente coméis, compartís desayuno y vamos conociéndote un poquito más. Hablamos de esos 30 años, yo creo que has sido uno de los veteranos del vestuario. ¿Lo sientes así o te sientes personalmente como uno de los hombres que más ha vivido ya en el mundo del fútbol? No, yo pues, al fin y al cabo, aunque tenga 30 años, en el mundo profesional tengo poquito, ¿no? Porque quieras o no, de hecho el salto a segunda división lo hago este año y quieras o no, la veteranía muchas veces más que la edad también es la experiencia que uno tiene y en ese sentido pues no me siento tan veterano como pueden ser otros jugadores, los que ya incluso han jugado en primera división, ya muchos en segunda. Yo para mí, pues bueno, soy un poco novato aunque tenga 30 años. Sí que es verdad que tengo experiencia en el mundo del fútbol, son muchísimos años, yo empecé con 4 años a darle a un balón y al final pues bueno, esa experiencia se va sumando, pero obviamente en lo que es en el fútbol profesional ahí tengo poquito, ¿no? Entonces pues hay que saber de dónde viene cada uno y para saber el rol que puede ocupar dentro de un vestuario. ¿Qué has cambiado desde que tenías 4 años que dices que empezaste a tocar balón hasta ahora? Pues yo creo que poco, ¿eh? Yo creo que poco porque la verdad que me veo incluso jugando como de futbolista. Yo veo vídeos de cuando era pequeño y tengo la misma manera de correr, las mismas ideas, las mismas cosas. Lo que sí que es verdad que con el tiempo, pues bueno, aprendes a colocarte mejor, aprendes a que tus esfuerzos sean más efectivos. A veces, muchas veces antes, pues corría mucho más sin cabeza y ahora las carreras suelen ser con más idea y bueno, al final es un poquito pues el adaptarse a también físicamente, pues va evolucionando. Yo creo que ahí es donde entiendo mucho mejor el juego, dentro del campo, pues te das cuenta cuando pasan los años que lees de manera diferente los partidos, ¿no? Pero al final, futbolísticamente es ese, y luego como persona, pues siempre, al final, bueno, antes era un poco más, bueno, como se dice, más niño y ya con los años, pues, no sé, te tranquilizas un poco, piensas de otra manera y ves la vida de otra manera, desde luego. Te decía que en eso que cambiaba, yo creo que una de las cosas que se ha cambiado futbolísticamente, ahora iremos al tema personal, que sí que has retrasado un poquito tu posición de cómo tú empezaste a jugar, porque hemos leído por ahí que no sé si ella directamente siempre ha sido delantero, ha jugado como referencia arriba y ha ido poquito a poco retrasando tu posición en el campo, lo que podía aportar a los equipos. Sí, yo de hecho, toda mi carrera, ya no hablamos desde que ya pasé a amateur, ya desde pequeño he pasado por todas las posiciones, ¿no? O sea, y de hecho en mi fútbol base normalmente era un jugador de banda, empecé jugando mucho en banda, sobre todo banda izquierda, tenía buen uso de las dos piernas y pues bueno, pues los entrenadores me veían por ahí, luego ya me pusieron más de media punta y luego ya cuando una vez que doy el salto a salgo de juvenil y al fútbol amateur empiezo a jugar pues de arriba, en banda, tuve pues mucho más de delantero que de medio centro, ¿no? Fue donde cuando estaba en la Montañesa, un equipo de Barcelona, allí en un barrio de Barcelona,
que jugaba en un campo muy pequeñito y jugábamos con tres arriba y yo jugaba en banda pero siempre metido para adentro y ahí es donde empecé a meter más goles. El primer año marqué, empecé 16 goles, el siguiente 11, hicimos de un ascenso, un playoff y ahí fue un poquito donde fui subiendo, ¿no? Luego, curioso, después de ese año cuando fui a San Andreu en segunda división B, empecé a jugar de media punta, empecé a jugar en banda izquierda también, pero el segundo año que estuve fui delantero todo el año. O sea, éramos Edgar Hernández, jugador del Reus, y yo, que éramos los dos delanteros, y jugábamos los dos arriba, o a veces jugaba yo de delantero de referencia, porque además ese año jugamos la Copa Federación y al final fui pichichi de esa Copa, ¿no? Ganamos la Copa, marqué 10 goles de 12 partidos y la verdad que, bueno, pues siempre he estado... Y ya sí que es verdad que después de salir de San Andreu, sobre todo bueno, tanto en Compostela, Eldense, fue ya empecé a retroceder. Sobre todo en Eldense llegó un entrenador que se llama Galeana, y me empezó a poner de medio centro. Jugábamos además un exjugador de aquí de Córdoba como Damián Petkov y yo, jugábamos en medio del campo. Y jugábamos, empecé a jugar más de centrocampista, la verdad es que me fue muy bien ese año. Fue donde pues bueno, más me consolidé en segunda división B. Hicimos hasta enero una primera vuelta espectacular. El equipo iba, un equipo humilde, íbamos cuartos clasificados. Y ahí donde di el paso en Valencia. Y en Valencia seguí jugando de medio centro. Y me ha ido muy bien y bueno, y al final pues me he quedado ahí de centrocampista, pero sí que es verdad que tengo la suerte de haber jugado en todas las posiciones, del medio campo hacia adelante, he jugado de medio centro, incluso defensivo, aunque no sea mi fuerte, he jugado de medio centro defensivo, medio centro ofensivo, media punta, en cualquiera de las dos bandas y sobre todo lo curioso es que durante muchos años he jugado más de incluso de delantero y más de media punta que de centrocampista. Ahora repasaremos todos esos equipos por los que tú has ido pasando, también por cómo lo sentiste tú, ¿no? Todas esas nuevas experiencias, pero sí que me hacían mención algunas de personas, no me han nombrado compañeros, me han nombrado entrenadores y bueno, antes de seguir avanzando, el fútbol hablaba muchas veces con vosotros, que os deja grandes amigos y personas que os marcan. Son estos que has comentado, pues me ha hablado de Damián, ¿no? Que luego conocimos por aquí, de algún entrenador que recuerdas tú con especial cariño. Sí, yo la verdad es que tengo entrenadores que guardo muchísimo cariño de ellos y porque con ellos ha sido... Con los que he dado esa evolución, ¿no? El primero es de cuando era muy pequeñito, se llama Luis Pernal Gumá, es un entrenador que tuve en un equipo de ahí, se llama Ferran Martorell, cuando era muy pequeñito, y fui al Español a jugar, que él también fue de entrenador, y él siempre me ha marcado, lo conozco, él era jovencito también, él tenía 16 añitos cuando yo tenía 8 y me fichó para su equipo, y para mí pues he tenido amistad con él de toda la vida, y ese año... Siempre he dicho que fue el año que más he disfrutado de mi vida con él y siempre lo tengo muy marcado porque hicimos una piña, un equipo espectacular, los padres... Y ese fue el primer nombre que me viene a la mente, de sobre todo cuanto a entrenadores. Luego ya paso sobre todo al tema de cuando me fichó la Montañesa en Primera Catalana. Tenía entrenador a Miqui Carrillo, yo fui a un equipo donde pues bueno, el fútbol era diferente porque era un campo más pequeño, era un campo, un juego más directo, más de... Y yo quizá con Miqui Carrillo empecé a espabilarme y empecé a evolucionar a saber, pues, saber competir, que era caro. Yo cuando salgo de juvenil, pues al final sí, bueno, el jugador puede tener calidad técnicamente tal, pero cuando empiezas a saber a competir es cuando te sacan ahí a ese tipo de fútbol, ese tipo de campo, que te tienes que espabilar, que tienes que buscarte la vida. Y luego es un poco el que me marca, ¿no? Y luego, pues uno de los que he mencionado, pues Galeana, que es el que me reconvierte un poco al centro del campo. Él quería que yo tocara el balón siempre, que estuviera en contacto con el balón. Tuve la suerte de jugar con Damián también, que nos compenetramos muy bien. Y ahí di el salto, ¿no? Y luego, por último, Curro Torres. Para mí es una persona que admiro muchísimo, que en Valencia a mí me dio la vida, que, bueno, estaba en el Dense. Me fichó para un filial, era algún caso especial, porque al fin y al cabo yo tenía 27 años y me fichó para el filial, pero bueno, la idea era de poner dos, tres jugadores un poco veteranos para poder dar esa competencia al equipo dentro de una categoría, quieras o no, al final, que los filiales juegan en segunda B con otros equipos que compiten muy bien, que son mayores y tal, y la verdad que con él ha sido todo muy positivo y a mí es el que más me ha marcado y quizás siempre pienso que es un poco la suma de todos, pero sobre todo el detonante fue que Curro Torres el que quizás sea más culpable de que gracias a él y gracias a la confianza que me ha dado y bueno, y que él también tenía un sistema de juego con un 4-3-3 que me ponía de interior
interior, que tenía muy claro que quería que hiciera. Yo, ¿te has formado como futbolista? Sí, y me ha dado una serie de conceptos y una manera de jugar y una manera de verlo que, y de competir en una ambición que tenía él, que bueno, he aprendido muchísimas cosas. Y la verdad que es una persona que admiro muchísimo por cómo es, por la ambición que tiene y por lo que me ha aportado. Le tengo muchísimo cariño y es una persona que, sobre todo en lo más reciente posible, lo que más, el que más me ha marcado. Esto es lo que estamos hablando, tu evolución futbolística, y te decía antes, tú también hacías mención en cómo habías cambiado quizá personalmente, ¿no? Empezábamos esta entrevista con esa reciente celebración de tus 30 años y no quería dejar de preguntarte que cómo te defines tú a ti mismo, porque a ti te vemos como una persona, no sé si tranquila, paciente, reflexiva. ¿Eso te sirve también para aplicarlo al mundo del fútbol o tú personalmente cómo te defines? Sí, la verdad que soy, como bien has dicho, ¿no? Soy muy, muy tranquilo, soy bastante reservado, sobre todo al principio. Soy una persona que me gusta mucho pues, observar, bueno, analizo todo siempre a mi alrededor y la verdad que intento, soy una persona que me intento volcar por los demás en un vestuario, pues si hay que hacer lo que haya que hacer, pues oye. Eso te decía lo de la veteranía, que no tanto por la edad sino por tu carácter, ¿no? Porque yo creo que eres uno, te voy a decir de los más formalitos, que entiéndeme la expresión, pero sí que pues de los que tienen más ese saber estar, que quizá ahí le hace ver a la gente, ¿no? No sé por... Sí, en verdad sí, la verdad que siempre... Hace falta gente seria, ¿no? Sí. con los guasones. Por... Sí, siempre, la verdad que siempre, verdaderamente soy así, ¿no? Soy bastante formal, intento, bueno, el estar siempre pendiente de a ver qué se necesita, qué se puede mejorar, ahí pues si hay que sacrificarse y hacer algo que no me gusta, pues intento hacerlo. Pues bueno, intento intentar sumar siempre, soy una persona muy, muy positiva, muy optimista, que siempre le veo el lado bueno a las cosas, o al menos lo intento, y eso lo intento transmitir, ¿no? Entonces, también soy una persona que igual que en el campo me intento adaptar, porque he jugado en tantas posiciones, es porque me acoplo, soy como un camaleón, ¿no? Me adapto a todas las situaciones y eso en la vida también, ¿no? Yo me adapto a todo, analizo todo de muchos puntos de vista y soy muy empático, ¿no? La verdad que intento entender a los demás y entonces quizá por eso lo que tú dices, ¿no? De ver un poco lo que necesita cada uno, lo que tal, entonces yo me adapto mucho a mis compañeros, a mi familia, a mi mujer, a todo, la verdad que lo veo siempre de un punto de vista así. Ahora sí, vamos a empezar a repasar toda esa trayectoria deportiva, pero voy a empezar desde pequeñín, ¿eh? Uh-huh. Me decías que tú eres de Badalona. Sí. ¿Quién te mete a ti en el mundo del fútbol? ¿Es esto del niño un travieso y tiene que cansarse para que duerma bien? O... Sí, mira, yo básicamente, mi padre también me lo cuenta mucho, que ya con 2-3 añitos, ya cuando prácticamente empecé a caminar, él en casa se ponía en el sofá, se sentaba y viendo la tele con un balón, me hacía con las piernas como una portería y yo en casa, venga, a chutar la pelota. Además fue de los primeros que me obligaba ya desde con 2-3 añitos a chutar con las dos piernas y ya, claro, yo iba siempre detrás de un balón. Y es curioso porque nosotros somos tres hermanos, tengo dos hermanos más mayores, que ninguno de los dos le gusta el fútbol, pero nada, pero cada uno, pues, uno sí que hizo algo de deporte, que a baloncesto y tal, de cuando era pequeño, pero básicamente los dos son más de artes marciales y de ese mundo, y mira, y a mí me cogí un balón y bueno, y empecé así, y ya con cuatro años, aunque en las escuelas todavía no se podía jugar niños de 4 años, pero me apuntaron a una escuela allí en Badalona, que además era curioso porque se llamaba como el equipo suizo, como el Grasshopper, que no sé exactamente cómo era el tema, pero era la escuela, montaron ahí una especie de escuela igual y le pusieron el nombre y tal, que eso acabó luego fusionándose con el Badalona. Y ahí empecé pues con 4 añitos y los demás niños tenían 5 y 6 años y pues bueno, ese fue un poco todo el día con el balón, iba con el balón a todos sitios y el balón era más grande que yo, pero igualmente pues no lo soltaba para nada, dormía con él prácticamente y mis padres ya ya vieron que lo tenían claro, tenían claro que, y al principio pues bueno, mi madre fue la que hacía un poco el esfuerzo, mi padre trabajaba, mi madre me llevaba a todos los entrenamientos y ahí empezó a rodar todo ya. Oye, me hace mención a tu familia, eres una persona familiar, le gusta estar en casa, compartir con ellos, tenéis, bueno, pues esa familia, hay mucha gente que me decís, muchos jugadores, ¿no?, que os apoyáis muchísimo en ellos, tú cuando...
futbolista que acaba los partidos, trata de hablar con su familia, me dices tu padre quizá, ¿no? Porque fue el que te introdujo en el mundo del fútbol. ¿Te gusta y te considera una persona familiar? Yo muchísimo, la verdad que mis padres, y además no solo porque yo con ellos, sino que ellos conmigo están volcados, ¿no? Yo el apoyo que he tenido por parte de ellos desde el primer día ha sido brutal. Ellos han hecho todo lo imposible para que yo a día de hoy esté donde estoy, tenga la educación que tenga, pusieron todos los medios que pudieron. Al principio mi padre no podía, mi madre, que yo creo que no le gustaba mucho el fútbol y se comía todos los entrenamientos. Ahora, te digo una cosa, ahora no hay quien no le ponga el fútbol, ve todos los partidos, pero cuando yo era pequeño, pues al final le costaba, ¿no? Y puso mucho empeño en que yo fuera feliz y a mí lo que me gustaba. Incluso hubo años que jugaba en dos sitios diferentes, federado en dos, en una pequeña liga privada y luego en la Federación Catalana, o sea que era todo lo que hiciera falta y la verdad que el apoyo. Y al final también mi padre es fisioterapeuta, quiera o no, pues él ha estado pendiente siempre, cuando yo tengo un problema durante la semana, él era fisioterapeuta de un equipo de baloncesto femenino allí en Barcelona y también fue fisioterapeuta de equipos de fútbol y tal, que siempre ha estado con el deporte y pues bueno, al final pues entre una cosa y otra, y hoy, ahora por ejemplo con el tema de la lesión que he tenido, pues obviamente todos los días pendiente, me llaman, han venido, intentan ayudar, están muy encima mío y la verdad es que, pues bueno, sí, yo tengo mucho apego a ellos y además que ellos me siguen a todos lados. He estado en equipos fuera de Cataluña y siempre que han podido, un fin de semana han ido a verlo. Ahora mi padre jubilado pues viene más a menudo y la verdad que me gusta sentir ese apoyo, que para mí es muy importante y se agradece muchísimo. Sobre todo ahora, quizá no sé, no tanto, pero cuando echas la vista atrás y ves que cuando eres pequeño, que porque a las 8 de la noche los entrenamientos con el frío que te llevan, que pasan allí las horas, tal, ahora lo analizas y dices, es que el sacrificio que hacen por la felicidad mía, pues, y yo eso pues la verdad que lo valoro mucho. Oye, y antes de meternos de lleno, te pregunto, pues, no sé si había tardes de fútbol en casa, sobre todo con tu padre, que parece que por lo que me cuentas son los dos más futboleros, por lo menos en esa época. Una pregunta, ¿del Barça o del Español? Pues quizá entre Barça y Español te diría que siempre tenía un poquito la espinita de ser más del Español, porque yo jugué en el fútbol base del Español y le tengo mucho cariño al equipo, porque bueno, al fin y al cabo he formado parte de esa plantilla, ¿no? Y la verdad que podría decantarme más por ese sentido, ¿no? Pero al final yo no soy muy forofo, yo me gusta ver fútbol, sí que es verdad que mi padre de pequeño era de Atlético de Madrid y a mí me empezó a gustar más el Atlético y ya pues me enganché más al Atlético de Madrid que entre Barça y Español, ¿no? Yo allí, si tengo que elegir entre uno de esos dos, al final Español, porque he sido parte de alguna manera de la historia del Español. Además me cogió en el centenario, del Español, pude vivir una etapa bonita y quizás me decante más por Español. Pues si quieres, empezando por esas categorías base del Español, nos sentamos y ahora sí que repasamos de lleno toda tu trayectoria, ¿vale? Perfecto. Pues estábamos charlando mientras tanto, me intentaba hacer un poco al lugar, ¿eh? Me decías que ahora tú me explicabas todo ese paso por categorías inferiores hasta que llegamos al nivel un poquito más profesional, que no sé si tú lo ubicas ya en la montañesa, que me decías ya quizás ya de mayor, así que yo te doy vía libre y tú me haces un recorrido por todos los clubes por donde has pasado. Sí, no, a ver, el tema de fútbol base, sí, como te comentaba, pues ha sido un poco lío, ¿no? Porque yo prácticamente cada año, cada dos años iba cambiando por varios equipos, pero sí que mayormente pues entre Ferran Martorell, que era una escuela, Badalona, Gramenet y Premià son los equipos en los que yo más me he movido, ¿no? Sí que Badalona y Gramenet pues tiene más peso porque es donde estuve en dos etapas diferentes, en los dos equipos. Primero, bueno, de cuando era más pequeñito, pues tanto Gramenet como Badalona. Y luego ya sí, cuando soy juvenil, después de yo en División de Honor, debuté con el Premià, pueblecito así al lado de Badalona, y de ahí me fui al Badalona juvenil, que estuve los dos últimos años de División de Honor e incluso algún partido con el filial, y de ahí me fui dos años al filial de la Gramenet. El primer equipo estaba en Segunda B, yo fui al filial,
pero como bien dices, cuando yo quizá doy el salto y me empiezo a ser un jugador más, más importante, empiezo a hacerme un nombre en el fútbol ya más amateur o profesional de una manera, fue cuando salgo de la Gramanet, me fichó, me llamó Miki Carrillo, que estaba entrenador en la Montañesa. La Montañesa es un equipo de un barrio que se llama Nou Barris, muy, muy humilde, un campito muy pequeñito, un equipo muy familiar, y me fichó, claro, en un equipo en Primera Catalana, pues humilde, que por primera vez en la historia conseguimos ese año el ascenso a Tercera División, ¿no? Y casi a segunda vez la temporada siguiente. Y claro, y el año siguiente con el, prácticamente el mismo equipo, mismo entrenador, misma estructura, prácticamente los mismos jugadores con algún retoque, quedamos segundos y hicimos, claro, obviamente por primera vez en la historia, el playoff para subir a segunda B, y además que llegamos a la final, que de las tres rondas llegamos a la final, nos eliminó Sestao River, todo un equipo mítico, y la verdad que fueron dos años espectaculares. Que los dos años, además, tuve la suerte de quedar pichichi de los dos años del equipo, que tuve mucha participación en ese sentido, y ahí fue donde esos dos años empecé a hacerme futbolista. Yo es donde yo creo que parte mi formación como futbolista, como saber competir, y empieza la historia de verdad. Yo es creo cuando que es muchas veces tenéis ese paso, ¿no? En el que vosotros ya sabéis, no sé, que ya decides, yo me voy a dedicar a esto. Quizás hasta ahora lo he compaginado con cualquier otra cosa, con estudiar instituto, porque es verdad que eras mucho más joven. Y en ese momento y en ese equipo es cuando tú dices y decides que vas a ser futbolista. Bueno, sí, en realidad eso, la verdad es que nunca me lo había planteado. O sea, nunca he pensado, voy a dedicarme a esto, porque tú... Yo al final soy una persona que me gusta vivir el día a día, ¿no? No me gusta pensar que voy a vivir de esto, voy a vivir de lo otro. Yo empecé con 18 años mi carrera de fisioterapeuta, quería seguir los pasos, bueno, quiero seguir los pasos de mi padre, y el fútbol porque me gustaba mucho tenía ganas de seguir, ¿no? Entonces lo compaginaba, ¿no? Iba a clases, iba a entrenar y lo que sí que yo siempre he marcado, que, o sea, viéndolo desde ahora, mirándolo para atrás, que mi evolución y mi camino empezó, obviamente empieza con todo desde pequeño, porque todo suma y de todo son aprendizajes cada año, pero ahí es cuando yo empiezo ya a dar un salto más, ¿no? Allí en la Montañesa pues fue todo más mediático, además las televisiones en Barcelona Televisión empezaron a darnos ya mucho bombo y empecé a hacerme un nombre allí en tanto en Barcelona como en Cataluña. Y fue un poco donde empezaron, yo creo, los pasos allá para ir a algo más, ¿no? Al final fueron años que no piensas en, me voy a dedicar esto en mi vida, porque al final cobrar 200 euros al mes, lo importante son los estudios y vas haciendo, ¿no? Luego sí que es verdad que después de esos dos años tuve la suerte de que me fichó San Andreu, que además son barrios vecinos, San Andreu y Nou Barris, prácticamente pues, se cruza lo que es allí, dicen la Meridiana, está un barrio al lado de otro, y doy el salto y en segunda B pues... Dando goles, ¿no? Sí, sí, el siguiente año, el primer año la verdad que poquitos, no sé si fueron 6 o 7 años, y así que el segundo, entre la Copa y la Liga, la Copa Federación, que marqué 10, y en Liga que marqué 7, me parece que fue pues unos 17 ese año. Y sí que es verdad que, bueno, en Liga, durante los tres años, unos 15 goles, contando Liga, ¿no? Yo a veces también me gusta sumar la Copa, porque ese año la Copa la ganamos, eso es un premio también económico para el club, y esos 10 goles, pues también me gusta contarlo también para mi moral, ¿no? Para que sume, ¿no? Pues lo contamos. Claro, lo contamos. Y sí, siempre soy un jugador de marcar al año unos 7 goles, 5 o 7 goles, también depende de... Claro, he cambiado tanto de posiciones, cuando juega más de medio, más de banda, más arriba, pues al final es un jugador más de tocar balón que de meter goles, pero sí, siempre he tenido... Y estuve 3 años en San Andreu, y la verdad que ahí quizá me consolidé un poco como jugador de segunda B, ¿no? Los 3 años la verdad que tuve la suerte de jugar prácticamente casi todo, exceptuando el último año, los últimos 5 partidos, que no tuve tanta participación. No hubo... Bueno, al final el fútbol pasa que algunos entrenadores confían más en ti, confían menos en ti. Tuve, bueno, la mala suerte, entre comillas, de que hubo un cambio de entrenador y el que vino no confió en mí o vio cosas que no le gustaban, y cuando acabó el año pues me dijo que no contaba conmigo y me fui. Fue cuando
pues bueno, di el paso de salir de Cataluña. Y ¿Cómo llega ese momento? Supongo que se plantea la opción, ¿no? Y es la primera vez que te planteas salir fuera y lejos de casa. Sí, yo nunca me lo había planteado porque como siempre había estado allí, claro, entre Montañés y San Andreu, al lado de casa. Yo vivía en Badalona, tenía a 10 minutos tanto un campo como el otro y nunca me había planteado la necesidad de salir, ¿no? Sí que es verdad que empecé con cuando me dicen que no debo de continuar en San Andreu. Pues empecé a trabajar con un representante que quería apostar por mí y además fue cuando quizá no estaba tan bien, ¿no? Y él, la verdad que empecé a coger mucha confianza con él y entonces ahí es cuando me planteó, mira, te irías fuera y la verdad que bueno, que le dije, pues quién sabe, ¿no? Si sale algo y la verdad que salió la opción de Compostela, de ir a Santiago de Compostela. Y pues mira, está el pulpo a la gallega, ¿no? Sí, me dije, vamos a probar, más que nada por probar y a ver qué tal. Al final luego se dio que en Compostela fue un año raro, porque sí que es verdad que jugué bastante, pero no estuve del todo, no sé, cómodo en tanto personalmente como no sé, con la liga, no sé, hay cosas que no se me dieron bien o no se me dieron todo lo bien que yo esperaba, y bueno, y fue un año que sí que era que jugué todo, pero fui un poco irregular ese año, la verdad, que lo reconozco, que no tuve una regularidad en el juego durante el año. Bueno, son cosas que pasan. De forma, fíjate que empezaba la entrevista casi preguntándote cómo era y poco a poco, conforme me vas contando, me da la sensación de que eres una persona de estas que se autoexigen muchísimo. Sí. Y quizá eso te pasa mala factura o te ha podido pasar como tú me estás diciendo que has tenido... Sí, la verdad que yo siempre lo he dicho, yo soy muy autocrítico conmigo mismo en el día a día. A mí no me gusta fallar un pase, para mí eso pues me revienta y siempre he sido así. Entonces yo cuando no tengo un año bueno lo reconozco y me jode mucho y no es que lo pase mal, pero sí que me afecta mucho porque yo sé que puedo dar más y que no me salgan las cosas, pues me da rabia, ¿no? También eso que quizá me lo haya inculcado siempre mi padre, ¿no? Porque mi padre siempre, desde que soy pequeño, siempre me ha dicho que oye, puedes hacer más, no te conformes con, pues bueno, un poco con lo que haces bien. Lo que haces bien ya lo sabes, céntrate en lo que haces mal e intenta corregirlo, ¿no? Y entonces yo siempre voy en esa línea, incluso pues aquí, en el día a día. Yo, que ahora con el tema de la lesión, pues no he estado a mi mejor nivel y a mí eso me revienta por dentro. Entonces yo intento siempre estar lo mejor posible, dar más, y si no estoy a ese nivel... No fuiste tú el que decidiste parar, ¿no? Fuiste tú el que, siendo consciente, ¿no? Te escuchamos decir que sabías que podías dar mucho más y que preferías parar para arrancar al 100%. Sí, precisamente por eso, porque yo soy muy exigente en mi día a día y veía que tenía mucho dolor, lo estaba aguantando porque quería aportar al equipo, eran momentos difíciles y quería poner mi grano de arena, aunque fuera lo mínimo posible, pero cuando pasaron 2 semanas veía que me seguía doliendo, que me limitaba a mi forma de jugar y que mentalmente pues, no estaba bien, el fondo de mí digo, tío, estás haciendo el ridículo, para un momento, recupérate lo mejor que puedas, porque tenía, claro, al final tenía un edema óseo, resulta que hay un huesecito que está fracturado, que no es grande porque es un hueso pequeñito, pero es dolor y eso no deja estar cómodo al 100%. Entonces hablé con el entrenador, hablé con el doctor, mira, el dolor no se me va, vamos a parar una semana para que baje el dolor, sabemos que la fractura, el edema óseo, pues está ahí y eso va a tardar en curarse, pero bueno, pero al menos pues bueno, pues se ha hecho una manera de que se ha bajado la inflamación, ahora me sigue molestando, pero la molestia la tolero mejor. Entonces ahora ya estoy entrenando mejor y ya poco a poco pues coger esa confianza, ¿no? Pero es todo fruto de eso, de que yo no me veía que estaba dando mi mejor versión y estaba perjudicando yo para mí a mis compañeros e incluso a mí mismo, porque no estaba del todo bien, ¿no? Y bueno, y un poco también yo pienso que en Compostela, por lo que sea, no estuve bien al 100% y aunque fue un jugador importante ese año, pues tampoco se decidió que continuara allí. Yo tampoco tenía pensamiento de continuar, pero sí que es verdad que desde ellos mismos me dijeron, pues mira, que no contamos contigo para el año que viene. Y me quedé sin equipo y la verdad que ese verano para mí fue el más complicado. Sí, porque no encontraba equipo, la verdad que tenía muchos problemas para encontrar equipo, la verdad que
no había equipos que se decidieran a ficharme y de hecho me apunté a AFE para ir a trabajar con ellos, la pretemporada esta que hacen de AFE para los jugadores sin equipo. Y al final me cogieron para ir a AFE, me dijeron, mira, mañana, me llamaron por la mañana, me acuerdo un martes, y me dijeron, mañana tienes que estar a las 12 en la Ciudad Deportiva del Oviedo. Y yo dije que sí, vale, sin ningún problema, allí estaré. Y bueno, al final esa tarde, esa misma tarde, me llamó el representante y me dijo, mira, hay una opción de ir a Eldense. Y yo, en vez de verlo como un paso atrás, porque al final era un equipo recién, bueno, prácticamente recién salvado, recién ascendido hacía una temporada, equipo parecía humilde y tal, pero me pareció una opción buenísima porque, bueno, no sé, a veces sí que es verdad, cuando pasan las cosas, cuando te das cuenta si te has acertado o no la decisión, ¿no? Obviamente a día de hoy pienso que acerté, pero que nunca sabes, ¿no? Como al final dices, puedes dar un paso y no sabes cómo va a dar, ¿no? Y yo, bueno, vamos a un equipo humilde, quiero sentirme importante, quiero coger confianza, y la verdad que salió muy bien, ¿no? Fui allí a un equipo humilde con una piña dentro del vestuario, con jugadores igual que yo, ¿no? Que a lo mejor un jugador que no tenía equipo, un jugador que venía de fuera del extranjero, con varios, hicimos un equipito, la verdad que muy majo, y en la primera vuelta, pues ya te digo, íbamos cuando llegó enero, estábamos cuarto clasificados en play-off prácticamente, ¿no? Así que llegó una llamada. Sí. Y creo que ni un año completo. Nada, en enero surgió la opción de salir del equipo y recuerdo cuando, sobre todo cuando me llamaron del Valencia, que la verdad es que no me costó asimilarlo porque claro, al final es un filial. ¿Lo dudaste por eso de la condición de filial, por esto no, que me has comentado tú antes? Porque quizá los filiales previamente no están pensados para otra cosa. No, para nada, porque me parecía un reto muy bonito, porque además me llamaron, el equipo estaba en descenso, el filial estaba en descenso y querían, pues bueno, para mí nunca lo pensé como algo malo ni nada, todo lo contrario, era ir a un equipo, una de las mejores canteras de España, un equipo con un club histórico, en una ciudad que sabía que era espectacular. O sea, eran todos los condicionantes, eran positivos. Y yo creo que una manera de reflejar, ¿no? Quizá tu fútbol no se podía conocer en algunos niveles y quizá eso sí que fue un espejo, ¿no? O algo donde a ti la gente te... Un escaparate, perdón, donde se conoció tu calidad. Tal cual, precisamente lo acabas de decir, eso al fin y al cabo es un escaparate. Todos los equipos van a ver a los filiales, van buscando jóvenes promesas. Y al final es un escaparate, ¿no? Y más escaparate fue lo que luego pasó, porque llegué, el equipo estaba en descenso, sí que habían ganado ya algún partido, pero se consiguió una racha de ganar 9 partidos de 10, y eso es dificilísimo, el equipo se salvó, incluso tuvimos una mala racha de 5 partidos, que si hubiéramos ganado algún partido de esos, quizá hasta casi nos acercamos al playoff, y la verdad que fue una segunda vuelta espectacular, y el míster desde el primer día confió en mí, me dio muchos minutos, me dio mucha confianza. Muchas veces incluso quería que fuera su extensión dentro del campo. Y el capitán incluso la temporada siguiente, ¿no era el capitán? La temporada siguiente fui capitán, junto con, bueno, estaba Sergio Ayala, que lleva muchísimos años y era el primer capitán, y yo salí elegido como uno de los otros. Y la verdad que aparte de ser o no capitán, yo me sentía muy importante por la importancia que me daba el entrenador, ¿no? Porque él, aparte que confiaba 200% en mí, ya no 100%, porque el año siguiente, o sea, que fue el año pasado, jugué todos los minutos, no me sustituyó en ningún partido, y eso al final para un jugador te da la vida. Yo jugaba todo, tenía mucha confianza y dentro del campo pues lo plasmaba, ¿no? Intentaba dar lo mejor de mí, sacrificarme por el equipo, me sacrificaba por el entrenador, por mis compañeros. Y también, quieras o no, el jugar con, porque son gente joven, pues técnicamente eran espectaculares, un talento increíble, y eso hace también a mejor jugador a uno. Entonces, quieras o no, nos hemos beneficiado un poco de los dos, ¿no? Los jóvenes de un poco la experiencia, del saber competir, porque más que no es lo que tú le digas, sino el ejemplo que tú haces. Tú eres el ejemplo dentro del vestuario, dentro del campo, y es más lo que ven en ti, que te siguen, que lo que tú les puedas decir, ¿no? Y yo creo que entre eso y que los chavales eran talentosos, que pues entre unos y otros, al final salió que un año que playoff, que casi ascendemos, y que la verdad que es una espinita que tengo clavada, porque me hubiera gustado
me hubiera gustado ascender, haber continuado allí con el grupo, con el entrenador, estaba súper a gusto y la verdad que una lástima no haberlo conseguido porque al final conseguimos pasar eliminatorias muy complicadas. Y quizá la última en la que fuimos bastante superiores en muchas fases del partido y solo perdimos un partido en todo el playoff y fue el que nos condenó a no ascender y la verdad que es jodido porque además cómo se volcó la afición, la verdad que la afición del Valencia fue espectacular con nosotros, vinieron a viajar a vernos los partidos. Lo que viví en Valencia quizá pueda decir que es el momento más feliz que he vivido yo deportivamente en mi vida porque fue un año que... ¿Consideras que hemos visto al kit más completo? Ese fue el año en el que se pudo ver, no solo por la calidad que ya tuviese, sino por lo que tú has dicho, todos esos condicionantes hicieron que se viese tu mejor versión. Totalmente, totalmente. Para empezar es lo que me da hacer el salto de categoría, pero por los ingredientes de que mis condiciones... El cómo jugaba el equipo, lo que pedía de mí el entrenador, al final tú ves jugadores, en segunda división hay jugadores buenos en todos los equipos, no hay ningún jugador malo, todos tienen condiciones y al final muchas veces los condicionantes dicen mucho de que un jugador, más que sea mejor o peor, que destaque más, que les haga mejor las cosas, depende de cómo juegue el equipo, de los compañeros que tenga, de cómo va todo, la confianza que te da el entrenador, la confianza que tiene uno mismo, el ambiente, el que estés, cómo lleva ese día, el cómo estás día a día, mentalmente, o sea, son tantos condicionantes que sí que puedo decir que en Valencia es donde se dieron todos los ingredientes para que yo sacara mi fútbol, sacara mi mejor forma de ser, conmigo, con los compañeros, que todo fuera positivo y que yo haya destacado tanto, fue ese año el que me ha hecho estar a día de hoy, vivir lo que estoy viviendo, eso estoy segurísimo. Y la verdad que hay que reconocer que quizá, porque yo tenía muchos compañeros en equipos en tercera división, en segunda B, que tú los ves y dices que tienen condiciones para estar en segunda división. Que al final el estar o no estar, pues pasa por tener un año como el que yo he tenido, que lo puedes tener a los 20, a los 25, a los 29, nunca se sabe, nunca hay que perder la esperanza, porque un año bueno, la gente ve lo que realmente puedes dar, y confían en ti, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó tanto en Albacete como va a venir aquí a Córdoba, gente que me conoce, que sabe lo que puedo dar y que confían en mí, ¿no? Y bueno, luego después de Valencia, pues iba con mucha ilusión, la verdad, que al proyecto de Albacete, la verdad que... No sé si fue complicado porque además hemos hecho alusión, ¿no?, a esa eliminatoria, fue precisamente contra el Albacete, contra la que no conseguí ese ascenso a segunda división. Fue difícil llegar al año siguiente, precisamente al equipo, no te habían hecho nada, evidentemente, pero puedes tener algo interior, ¿no?, de lo que te habían no robado, pero sí lo que habíais sufrido. Sí, al principio, sobre todo, cuando una vez que termina el playoff y durante esa semana pues ya se ponen en contacto conmigo, sí que es verdad que durante el año ya me querían fichar, no para el año siguiente, sino en enero hicieron un acercamiento que me querían fichar. Yo sabía que ellos tenían interés, ¿no? Obviamente, eso yo ya les dije que yo estaba con el Valencia. De hecho, yo, pues obviamente, estando en el Valencia, hubiera preferido haber subido con el Valencia porque es donde estaba, son mis colores, es mi entrenador y estaba 100% con ellos, ¿no? Sí que es verdad que, claro, una vez que termina la eliminatoria, se ponen en contacto y es cuando ya me planteo, pues bueno, hay que pensar en el futuro, hay que pensar en evolucionar, en la oportunidad. Sí que es verdad que había más equipos que se pusieron en contacto de segunda división, pero por lo que me habían trasladado ese interés que ponía sobre todo el entrenador, el presidente que estaba, que era Garrido, que me querían a toda costa y la verdad que pensé que era el mejor sitio porque pensé que iba a tener pues una importancia como jugador que no me la podía dar otro equipo, ¿no? Eso es al final lo que uno piensa, toma la decisión y al final cuando pasa el tiempo te das cuenta de que no es así, pero pues bueno, por cosas que pasan, al final pues no han ido las cosas como yo planteaba, como yo pensaba, por diferentes situaciones y dan el hecho de que pase una primera vuelta en la que la verdad que he tenido poca participación y no solo poca participación, yo me fui de allí con la espina porque la verdad que la afición conmigo estaba a muerte porque me vieron jugar con el Valencia, sabían lo que yo podía dar
y realmente no me dieron la oportunidad de demostrarle o de devolverle esa confianza de, porque la verdad que la afición era espectacular. Yo siempre digo soy el jugador con menos minutos más querido por la afición del Albacete, de verdad que la afición estaba conmigo a muerte y yo siempre se lo he agradecido, pero no me han dejado esa opción de devolverle esa confianza, ¿no? Y eso sí que me he ido mucho con esa espinita clavada. Y yo pienso, y nunca lo sabré, ¿no? Pero yo pienso que podía haber sido un jugador importante. Pero bueno, al final en la vida pues pasan cosas y no se ha dado el caso. Y pues cerré una etapa en enero. Y cuando tuve la oportunidad de venir aquí, la verdad es que se me abrió una puerta que no podía dejar escapar porque por el tipo de club, por la ciudad, encima en Andalucía, como mis raíces son andaluzas y tenía muchas ganas de vivir en Andalucía y encima en un equipo histórico como el Córdoba, ¿no? Era algo, y más, luego aparte el reto, ¿no? Yo lo veo como cuando fui a Valencia, el equipo estaba en descenso, al final nos salvamos. Tenemos varios de esos aquí, ¿eh? Muchos que ocultan los retos, sí, y no, que gracias a Dios la mayoría los habéis conseguido, así que yo creo que en eso pensamos todos. Sí, al final pues es lo que quieras o no, es algo que te marca, que dices, o sea, es un reto difícil, pero oye, ¿por qué no? Es que además confío muchísimo, como siempre veo yo siempre veo el lado bueno de las cosas, siempre. Y siempre soy muy positivo, creo que se puede conseguir todo en esta vida. Al final es algo que es difícil, sí, pero tampoco lo tiene por qué ser. O sea, ¿por qué va a ser difícil? Al final hay que ganar partidos y lo pensé y me vine para aquí, pero vamos, casi sin pensarlo. Y la verdad que muy confiado en que las cosas van a salir bien. Al final lo que te digo, en Valencia fue la misma situación, el equipo estaba segundo, tercero por la cola y empezamos a ganar, salimos del descenso y vi que el camino podía ser igual y oye, ¿por qué no intentarlo? Y con toda la ilusión del mundo llegué aquí a Córdoba. Pues para hablar de eso, de cómo estás y has probado ya algunas de nuestras comidas típicas, ¿vale? Nos levantamos, damos otro pequeño pasito por esta sala, ¿vale? Y me sigues contando y ya terminamos. Me decías que casi ni te lo pensaste. Estamos en ello, poquito a poco, parece que vamos dando pasitos casi agigantados porque estamos cada vez más cerquita, pero te decía que quería que nos contases cómo ibas por aquí, que ya llevas casi un par de meses, hacíamos antes la cuenta, ahora iremos a tus raíces y si te ha dado tiempo a moverte un poquito por aquí, por Andalucía, pero por aquí sí que te ha dado tiempo a pasear, a conocer un poquito la ciudad, pues comidas típicas. Sí, alguna cosita, sobre todo comer con los compañeros, pues hemos ido a un sitio a comer y tal, sobre todo ya un par de sitios míticos de aquí de Córdoba, como por ejemplo el Churrasco, por ejemplo, que he ido ya 4 o 5 veces y me ha encantado y al final pues bueno, sí que he probado el salmorejo de aquí, que yo había probado el salmorejo, obviamente, pues yo tengo raíces andaluzas, como he dicho antes, y pues comida que he probado en otros sitios, pero claro, el de aquí de Córdoba no, y cuando ya yo tenía ahí en Albacete compañero Rafa Gálvez, que es de aquí de Córdoba, que había jugado aquí, y ya me lo decía, que como que el salmorejo de aquí no hay ninguno, y la verdad que es verdad que lo he probado y es espectacular, me gusta muchísimo, y luego lo que me falta, bueno, lo probé pero muy poquito, fueron los flamenquines, que me han hablado también muy bien, que en una comida pues sacaron alguno, pero al final que no estaba tan lleno que ni lo pude probar ni comí mucho, pero también tengo ganas de probarlo bien, y pasear obviamente por las calles que me encantan, y además yo, salvando las diferencias, mis padres son de Tarifa, los dos, yo tengo, mis raíces son de allí, yo me siento muy, muy tarifeño. Y un poco la sensación que tuve el primer día cuando estuve en Córdoba, que me fui a dar un paseo, tuve una sensación de escalofrío porque me dije a mí mismo, hostia, estoy en Andalucía, después de tantos años viniendo desde que nací, veraneo, todas las vacaciones de Navidad, Semana Santa, siempre están en Tarifa, siempre he venido a Andalucía. Yo tengo un apego con Andalucía muy importante, sobre todo con Tarifa y
con todas las costumbres y todo, carnaval de Cádiz. Como ¿has probado surf o kitesurf o esto, no? No, el, eso, siempre que venía, el surf sí, pero kite o windsurf no, porque la verdad que siempre que he venido, pues he ido a ver a familia tal, y el surf sí, que con amigos es más fácil coger la tabla, salir un rato, pero tengo pendiente, obviamente lo voy a hacer. Eso, ¿el más carnaval también lo probará o no? ¿O eso? Carnaval... alguna cosilla, pero bueno, que canto muy mal, ¿sabes? Entonces lo que sí que he escuchado, tengo mis primos que cantan, que siempre que no se juntan, cogen la guitarra, se ponen a cantar, cosas de chirigota, comparsa, tocan todo, la verdad, y me lo paso genial con ellos, siempre les pido, y me pongo a cantar con ellos, pero bajito para que no se me escuche. Pero claro, ya de algunos pasodobles, algunos cuples que me sé, pues la verdad que intento. Y sí que es verdad que otra cosa que me, ese día que yo iba, como te contaba, paseando por Córdoba, me recordaba mucho a las calles de Tarifa, ¿no? Quieras o no, Tarifa mucho más pequeño, pero ese casco histórico. Pero, claro, pero ir por el centro, las callejuelas pequeñitas, calles de adoquines, pues al final decía, es que estoy en casa, me siento en casa porque... Bueno, la sangre que tengo yo de andaluza quizá me pesa mucho y para mí pues es un momento para mí muy importante en mi vida porque es verdad, estoy cerca de... Tengo mucha familia aquí alrededor, gente, incluso familia aquí en Córdoba, en Sevilla... ¿Qué dijeron ellos cuando se enteraron de que venías para acá? Bueno, pues una ilusión tremenda. Además, yo tengo un primo con el que tengo muchísima relación que bueno, que encima... va mucho a Sevilla, es de Tarifa, le llamamos Luque, que él estaba pendiente, tenía muchas ganas de que viniera y cuando, bueno, pues estaba deseando que viniera para tenerme cerca, para poder vernos, y tanto como él, también otros familiares que desde el primer día contentísimos con tenerme cerca, de la posibilidad de que nos fuera, porque yo al final... Cuando vienes de año en año, aunque durante el año tengas menos relación porque estás lejos, cuando vienes es como si fueran mis hermanos y la relación que tenemos es, yo como soy muy familiar también, pues la relación que tengo con ellos es espectacular, ¿no? Entonces la ilusión es doble por ellos, yo creo que más incluso por ellos, por tenerme cerca, que yo por estar aquí, ¿no? Para ellos es un orgullo y sí, para mí es mayor orgullo que ellos se sientan así por mí, ¿no? Así que es una experiencia para mí muy, muy especial. Y para terminar, hemos hablado de pues toda esa familia de la que estamos hablando. Nos decías que tú habías estudiado fisio, querías seguir los pasos de tu padre. Quizás, y para terminar, lo que tú ves en tu futuro, ¿de momento no te lo planteas o después del fútbol ya ves que quieres estar ligado al mundo del fútbol, pero desde la perspectiva, pues eso, quizás de ser fisio? Yo lo que quiero tener es muchas opciones, ¿no? Yo empecé a estudiar fisioterapia, cuando salí de Cataluña tuve que congelar el expediente. Me quedan 4 asignaturas para ser fisio. Y pues cuando vuelva lo quiero sacar, pero precisamente ahora he empezado a estudiar psicología, que bueno, que pienso que me gusta mucho, que se me puede dar bien, porque además, pues bueno, con esa empatía que tengo de entender a la gente, de querer ayudar y todo, pues yo creo que me puede servir mucho y además es muy compatible con la fisioterapia. Y he empezado a estudiar psicología y luego aparte, pues obviamente me gustaría seguir ligado al tema del fútbol porque es un mundo que me gusta mucho, que estoy más que nada, que también que estoy acostumbrado a ello, ¿no? Pero lo que dominan. Claro, pero al fin y al cabo eso lo veremos cuando termine, pero que yo lo que quiero es que cuando el día que no pueda más de jugar, que tenga varias opciones y decir a ver qué es lo que sale, si soy entrenador, me voy a sacar el curso de entrenador, psicólogo, fisio, lo que sea, pues ya veremos lo que sale, pero cuantas más opciones pienso que mucho mejor y nunca hay que dejar de aprender cosas y de actualizarse y de evolucionar como persona, porque al final el fútbol dura poco y hay que tener otras cosas en la vida. Que... Pues aquí lo vamos a dejar. Creo que no se nos ha escapado nadie, sino que se nos ha escapado será algún secreto que no tendremos que conocer. Así que espero que te hayas sentido cómodo contándonos un poquito más de ti. No hemos hecho alusión al mote que tú tienes, que por ahí hemos leído lo del mago, que también lo descubriremos de aquí en adelante, ¿no? Esto sí va más al fútbol. No, sí, lo del mago, la verdad, todo empieza en que mi ídolo es Mágico González. Sí. O sea que también empieza todo por ahí y ese mote salió cuando jugaba en tercera división, en la Montañesa.
Uno de los cámaras de Barcelona Televisión tenía mucha confianza con él. Y claro, cuando sabía que me gustaba mucho el Mágico, empezó con la coña de, ah, pero si tú eres mejor que Mágico. Y yo, no, hombre, no. Y entonces empezó así y ya me dijo, mira, cuando como marques un gol esta semana, voy a decir en la tele lo del Mago, no sé qué, no sé cuándo. Marqué, ganamos y puso en la tele que no, el Mago Araújo, tal, y ahí empezó un poco todo, ¿no? Un poco la coña con eso de la relación con Mágico y bueno, y que era un poco el jugador diferente en el tipo de juego que había. Pero claro, eso hablamos de cuando estaba en tercera división, ¿no? Pero bueno, ya eso se quedó, el Mago Araújo y eso ya ha ido de año tras año y él, pero bueno, al final es una tontería y a mí no, una anécdota más que otra cosa. Pues lo dejamos, decíamos un poquito del Mago Araújo que hemos conocido. Ojalá que veamos esa magia que todavía queda aquí en Córdoba. Ojalá consigamos ese objetivo del que antes hemos hablado, reto difícil, pero con la mente y ese optimismo que desprende, puesta la cabeza en conseguirlo. Nosotros lo dejamos aquí. Buenas noches.